On your mark, get set. Right. Amadas y amados, permaneced en calma, mantened vuestra actitud apacible, ya no queda mucho tiempo de violencia y en todo caso permaneced fuera de cualquier debate o acción que promueva la división. Mantened la mente en paz, en contacto con vuestro poder interno, confiad en vuestro ser superior, quien os protege de cualquier influencia negativa, de la violencia mental, de la desesperación y del descontrol de vuestro desequilibrio cuerpo-mente. Ya sabemos que son momentos muy graves y muy duros, sobre todo para seres sensibles como vosotros. Tened en cuenta que muchas personas lo viven mucho peor, en vivo en su casa, en su país, con familia y amigos, en un estado de amenazas constantes, de riesgo, de dolor y de incertidumbre. Os corresponde ayudar con los mejores deseos y pensamientos hacia ellos, ya que muchos también son personas sensibles, humildes como vosotros, y necesitan apoyo moral. Pero tal y como os hemos dicho, este ciclo de dolor está finalizando. Los acontecimientos se van a acelerar y el final será sorprendente. Los próximos días serán muy importantes y definirán el futuro inmediato que os aguarda. Las resoluciones que van a acontecer serán sorprendentes. Todo lo que es aceptado como una supuesta verdad se revelará y caerá sobre los responsables, arrastrándolo todo a su paso, tal y como se derrumba una montaña sobre los valles. Muchos seres inocentes serán víctimas inesperadas, aunque desgraciadamente inevitables, fruto de karmas o equilibrio cósmico. Al final, todo se arreglará gracias a un hecho inesperado que dejará sorprendidos a todos los habitantes del planeta. Sed pacientes. Sabemos el dolor que provoca todo eso en seres llenos de amor, seres que buscan la concordia, la armonía y el amor entre todos, y en la víspera de un futuro hermoso que se presenta ante vosotros con gran belleza, mucha luminosidad, gran apertura hacia lo celestial y un grandioso amor para aclarar vuestras dudas a través del conocimiento de cada uno expuesto por vuestros sentimientos. Los días venideros os van a exigir más atención y más esfuerzo para sanar a muchas personas aquejadas de grandes desequilibrios, enfermedades, tensiones nerviosas. Usad todos vuestros recursos, pero sobre todo, usad la pureza que reside en vosotros, la bondad, la piedad, la compasión divinas hacia todos sin discriminación alguna. La niebla de la ignorancia que os cegaba se diluye y llega la clara luz del conocimiento que todo lo abarca. Todas las preguntas serán respondidas de forma inmediata. Sabréis qué hacer y lo haréis sin dudar de forma natural, sin preguntaros si estáis acertados o no, ya que siempre estaréis acertados gracias a las ayudas que se van a multiplicar a partir de estos próximos días. Dejaos llevar por la corriente energética que se va a imponer en el ambiente. Estad muy atentos a lo que se va desarrollando tanto en vuestro cuerpo físico como en vuestro cuerpo mental, que recibe informaciones distorsionadas de la realidad.
Una vez más, permaneced en calma buscando los recursos de vuestra alma, de vuestro ser superior, de nosotros, vuestros guías, y de todos los seres del astral que amplifican sus esfuerzos para protegeros y asistiros. Tener fe es tener confianza. No la perdáis nunca si no queréis dar un salto hacia atrás, porque eso representaría recaer en el pasado de la tercera dimensión. Por el contrario, observad con orgullo divino la antesala de la quinta dimensión, que es el premio que os merecéis después de tantas vidas y experiencias de sufrimiento. Ya queda muy poco tiempo para esta explosión de amor. Organizad bien la ceremonia de esta celebración universal. Será como un bautismo providencial que sellará todo lo pasado e iniciará una nueva era inconmensurable, donde lo pasado será aislado definitivamente y ya será inalcanzable para siempre. Por favor, no miréis atrás. Mirad hacia adelante con el corazón abierto, la mente serena y las ideas claras, porque así será como romperéis las barreras que os impedían recibir los mensajes de los seres que quieren contactar con vosotros. Los seres cuyas vinculaciones son ahora desveladas y que aparecerán sin impedimentos. Deberíais aceptar todo lo que se va a presentar ante vosotros sin rechazar nada, pues todo lo que se va a realizar en un principio tendrá continuación en la otra dimensión. Por eso sería una gran lástima no haberlo aprovechado. Una vez más, todo lo divino triunfa y lo oscuro se hunde. Que la luz os ilumine eternamente. Nosotros, vuestros guías del alma, estamos siempre a vuestra disposición, y aunque nosotros no podemos hacer lo que os corresponde hacer a vosotros, os asistiremos en cualquier circunstancia. Os amamos sinceramente y con honestidad. Con mucho amor, vuestros guías del alma.